Doctora Melissa, muchas gracias, muchas gracias. Para mí, esta tarde es muy importante por dos cosas. He atendido el llamado de nuestros residentes de gastroenterología para conversar sobre esofagitis eosinofílica, cómo diagnosticarla y tratarla en el 2021. Y también es de sumo regocijo tener hoy día en esta presentación a la doctora Andrea Arzuaga, una excelente ejecutiva, absolutamente comprometida con la academia y todas las iniciativas pedagógicas de este país. Me complace sobremanera que haya gente interesada en esta importante patología. Afortunadamente para los médicos del mundo, recientemente se han liberado consensos y posiciones oficiales de las principales asociaciones científicas del mundo y asimismo documentos de revisión por expertos en los cuales se muestra con una claridad muy importante los avances más grandes en esta patología en los últimos 15 años. La esofagitis eosinofílica fue descrita por primera vez en 1993. Desde ese momento a hoy día se saben muchas cosas que han permitido un mejor enfoque y un mejor tratamiento de estos individuos. Es más frecuente 3 veces versus las mujeres. No sabemos por qué en los hombres es más frecuente. Se especulan muchas teorías genéticas e inmunológicas, pero esto es lo que se sabe. La edad promedio en los niños es 5 a 10 años y los adultos de 30 a 50 años. Tiene una prevalencia de 50 a 100 casos por 10 a 5 por 100 mil personas y en Estados Unidos algo similar. En una palabra que quiero sintetizar el impacto de esta importante enfermedad. Es tan frecuente como la enfermedad inflamatoria intestinal y esto tiene un llamado, un mensaje para los médicos. Nadie descarta que en el futuro próximo existan asociaciones internacionales de esofagitis eosinofílica. En muchos países donde se la ha estudiado, se ha visto de manera consistente que progresivamente ha aumentado su incidencia y su prevalencia donde quiera que se la ha estudiado. Ha aumentado la incidencia, cada barra de esta es un país, cada línea, perdón, igualmente la prevalencia está aumentando. No se sabe con exactitud por qué se produce la enfermedad, pero requiere la participación de una predisposición genética del huésped, del individuo, la cual interactúa con sustancias antigénicas presentes en múltiples alimentos y a su vez la interacción con el microbioma, con el esófago boloma, los microbios del esófago, que juntos van a interactuar con el epitelio escamoso del esófago y van a suscitar una respuesta inmunológica fundamentalmente TH2, la cual finalmente va a inducir unos cambios estructurales en el esófago. Se produce una alteración en la remodelación, pérdida de la barrera del epitelio esofágico, y finalmente va a haber una inflamación eosinofílica. Recientemente se ha encontrado que esta alteración genética 5Q22 predispone al asma, rinitis y esofagitis eosinofílica por una vía similar. Estos avances en la fisiopatología han permitido comprender que la eotaxina es una sustancia que atrae eosinófilos y es un blanco terapéutico muy importante en el día de hoy. En el pasado se consideraba que el Helicobacter pylori podría proteger el esófago de que le apareciera en el futuro esofagitis eosinofílica. Es decir, no erradicar H. pylori para que evite esta respuesta TH2 tan intensa. H. pylori fomenta una respuesta TH1 y la respuesta en eosinofílica es TH2. Pero esta teoría, al momento de hoy, está siendo reconsiderada porque no hay evidencia
de esta interacción. Finalmente, una vez que se produce esta alteración estructural en el esófago, los individuos que padecen la enfermedad tendrán manifestaciones clínicas muy importantes y muy conspicuas, muy notorias. Esta patología es la principal causa de disfagia en los adultos y de igual manera la principal causa de la impactación de los alimentos en el esófago que obligan a consultar al médico. Ocasionalmente produce pirosis refractaria y en nuestro servicio todos los pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico y pirosis refractaria al IBP, IBP dos veces al día, continúan los síntomas. Hoy día tenemos en cuenta perfectamente que hay que tomar biopsias para descartar una esofagitis eosinofílica. En los niños tiene manifestaciones variables. Puede haber disminución en la tasa del crecimiento, en la cinética del crecimiento. Puede haber vómito, pirosis, malestar abdominal. Endoscópicamente es muy llamativo lo que produce esta enfermedad. Puede aparecer edema, se pierde la visualización de los vasos en el esófago, puede haber unos anillos concéntricos que dan el aspecto de traquealización o de felinización del esófago, unos exudados blanquecinos, que es el testimonio de que histológicamente hay unos abscesos de eosinófilos, puede haber unos surcos, estenosis, y este se maneja con dilataciones esofágicas, una combinación de todo lo anterior. Pero finalmente el diagnóstico reposa en demostrar 15 o más eosinófilos en el epitelio esofágico. La sensibilidad de 15 eosinófilos para el diagnóstico es 100% y la especificidad 96%. Tomar 6 biopsias, 2 en el esófago proximal, 2 en el esófago medio y 2 en el esófago distal, tiene sensibilidad del 99%. El conteo de eosinófilos es importante entender que normalmente hay 0 a 1 eosinófilos. De 2 a 10 no es esofagitis eosinofílica. Puede ser secundaria a otras entidades y la más frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto suscitó una confusión al comienzo de la identificación de esta entidad. 10 eosinófilos a 14 es un punto limítrofe o borderline, pero tener 15 o más identifica finalmente esta enfermedad. Las alteraciones endoscópicas en estos individuos han sido graduadas hoy día con un puntaje que se llama ERFS, que es un acrónimo para determinar el grado de edema, el grado de anillos, el grado de exudados, el grado de surcos, el grado de estenosis. Y con base en esta mezcla de alteraciones morfológicas, se puede determinar el grado de ERFS. En muchos sitios, hoy día se ha estandarizado esta metodología. En nuestro servicio apenas hemos empezado a comprender cuál es la combinación de estas alteraciones para establecer el diagnóstico endoscópico y la severidad de estas alteraciones. Pero más recientemente se ha utilizado la planimetría por impedancia, que es el FLIP, Functional Luminal Image Proof, que permite identificar la distensibilidad del esófago, un esófago enfermo, edematoso, rígido. En esta planimetría por impedancia de unas alteraciones muy precisas y una estenosis que puede no ser visible endoscópicamente, es perfectamente identificable con el FLIP. Por eso, esta metodología se considera hoy día un marcador cuantitativo de la severidad de la enfermedad y riesgo de complicaciones. Sin embargo, todavía no está disponible de manera cotidiana en la práctica diaria, pero todo apunta que en un futuro próximo muchos servicios van a contar con esta importante herramienta de evaluación de la severidad. En estudios poblacionales se ha corroborado que la disfagia y la impactación de alimentos es lo más importante. La pirosis y regurgitación le siguen en frecuencia de síntomas y otras alteraciones menos específicas también se han observado, pero quiero enfatizar
es que es la principal causa de disfagia en los adultos y de impactación del polo alimenticio. El anillo de Chasqui, que se pensaba inicialmente que tenía relación con esofagitis eosinofílica, hoy día se sabe que son dos entidades totalmente distintas. Aquí se ve cómo en este síntesis de los trabajos publicados no tiene significancia estadística, pasa por el punto de no significancia, va de 0.50 a 1.76, de tal suerte que no hay relación entre las dos. El tratamiento, conforme se ha avanzado en todo el mundo, hoy día coinciden los expertos en que el tratamiento está dirigido a combatir o a lograr un blanco, three to target. Y ese blanco es los síntomas, con el objeto de que el remedio o la intervención permita desaparecer la disfagia sin necesidad de que se modifique la textura de los alimentos. Que ya, que se acabe la disfagia, pero no porque el individuo consume dieta líquida. Si hay una estenosis y consume dieta líquida, no habrá disfagia, pero en la práctica cotidiana es que desaparezca sin modificar la calidad de los alimentos. En la histología, lo ideal sería que se resolviera completamente, y este es un objetivo terapéutico, el cuento de eosinófilos por debajo de 5 por campo de gran aumento. Y en la endoscopia, que desaparezca la inflamación, desaparezca esas alteraciones o en su defecto mejoría de las mismas y que el diámetro del esófago sea mayor de 20 milímetros. Esto endoscópicamente no es posible identificarlo con claridad porque alteraciones sutiles pueden pasar desapercibidas. La planimetría por impedancia o FLIP puede permitir llegar a estos diagnósticos con más exactitud. Un paciente entonces en tratamiento, qué bueno sería que no hubiera, que hubiera siempre respuesta completa, pero puede haber respuesta variable. La respuesta completa sería que no exista disfagia en ningún momento. Y la mejoría sería que la disfagia no ocurra con todos los alimentos, sino que ocurra semanalmente y hay un score, un puntaje para calificar la disfagia en estos individuos. Y con base en ese puntaje de estratificación del grado de disfagia, se puede implementar medidas terapéuticas en ese individuo en particular. Histológicamente, que se aparezcan los eosinófilos, que mejore, o sea, menor de 15, pero puede suceder que no mejore nada y por el contrario, aumenten los eosinófilos. Y la actividad endoscópica, que no estén presentes las alteraciones ya conocidas. Esto sería la forma sucinta, breve y muy concreta de las cosas, pero en medicina no todo es blanco o es negro, hay múltiples grises. Y uno puede decir en este instante que hay disociación en los desenlaces con el tratamiento. Por ejemplo, una terapia antiinflamatoria puede mejorar completamente la histología, pero los síntomas pueden continuar. Puede continuar la pirosis o puede continuar la disfagia. Y al contrario, un paciente que tenga estenosis esofágica, lo dilatan con un dilatador neumático, se mejora la dilatación, pero persiste la histología enferma. Eso significa entonces que el abordaje terapéutico dependerá del three to target, que es lo que se quiere mejorar. Los pilares para el manejo en el 2021 son estos tres. Inhibidores de bomba de protones, esteroides tópicos deglutidos y dieta. Hace muchos años se demostró y consistentemente se ha vuelto a demostrar que ERGE, el reflujo gastroesofágico patológico, esofagitis eosinofílica, pueden interactuar para producir una respuesta TH2 y este epitelio escamoso del esófago producir eotaxina, una sustancia que atrae los eosinófilos, los cuales se van a acumular, se van a degranular y con sus productos tóxicos lesionar la estructura y la función del esófago. Los IBPs se ha demostrado que por un mecanismo antiinflamatorio que nada tiene que ver con la producción de ácido, inhiben
la eotaxina. Por este fenómeno de su acción más allá de suprimir el ácido, hoy día se constituyen en una terapéutica pivotal para estos pacientes. Los esteroides tópicos de glutido son absolutamente importantes, pero hay que decir cosas básicas recientemente demostradas. Esta importante investigación del doctor DeLong encontró que los pacientes con esofagitis eosinofílica, si les da budesonide 1 miligramo 2 veces al día por 8 semanas y comparan una solución viscosa oral versus budesonide inhalado y deglutido, se comporta distinto en el esófago. El radiomarcador, la identificación de cuando se utiliza una solución viscosa oral, demuestra que en el esófago y en el estómago se deposita la budesonida en esta solución viscosa oral versus cuando se hace un puff y se deglute, va fundamentalmente a los pulmones. Y el tiempo de permanencia del medicamento en la pared del esófago es infinitamente superior en el que es solución viscosa versus cuando aquí es inhalado y deglutido. Y asimismo, el conteo de eosinófilos en este trabajo inicial, pivotal, 11 eosinófilos, cuando se deposita en el esófago el budesonide, versus 88 eosinófilos, cuando el puff de la presentación inhalada se utiliza en estos individuos. Un metaanálisis reciente, que está publicado de manera anticipada, ha demostrado lo que otros metaanálisis también ya demostraron. Pero lo novedoso aquí es que se han incluido más ensayos clínicos y se ve como esteroides tópicos. Respuesta completa que está aquí es superior al placebo. Respuesta parcial, es decir, unos síntomas mejoran, también es superior este esteroide comparado con el placebo. La respuesta clínica y la respuesta endoscópica de igual manera es superior a placebo. Aquí se refrenda entonces que los esteroides tópicos son útiles en estos individuos. Y este trabajo me parece uno de los más importantes publicados, porque es budesonide oro dispersable en forma de tabletas, lo cual es la saliva, es el vehículo para que el esteroide llegue al esófago. Y aquí el punto final más importante era determinar si mantenía la remisión en los pacientes. Y es un estudio aleatorizado, controlado con placebo y tiene un gran nivel de rigor científico. Es un ensayo clínico de alta calidad. Y esto ha encontrado que a las 48 semanas, 2 veces al día, budesonide, 0,5 miligramos o 1 miligramo, comparado con placebo, este es placebo, la parte de grita, se ve como para mantener la remisión, que es algo muy, pero muy importante, se ve cómo se mantiene en 75% con 1 miligramo y 73.5% con 0.5 miligramos. Esto es infinitamente superior a lo que es con el placebo. Para inducir remisión clínica, es decir, que no haya síntomas de disfagia, etcétera, se ve que se mantiene en este por encima del 70% comparado con el placebo. Asimismo, histológicamente, la desaparición de eosinófilos o disminución por debajo de 5 por gran aumento es superior al placebo. Y asimismo, la mejoría endoscópica profunda comparada con placebo. Este estudio, a nuestro modo de ver, tiene dos mensajes contundentes. Uno, que la presentación farmacológica oro dispersable va a estar en contacto con el esófago de manera más eficaz que el inhalado. Esto aquí no los compararon, pero sí se ve en la tasa de impacto de remisión clínica. Y algo que también nos parece interesante es que la remisión clínica se logra, pero se logra también el mantenimiento de la remisión. Y este es un trabajo de los pocos que se ha diseñado de manera prospectiva y con este rigor metodológico. Ha existido siempre el temor de que, no obstante que son tópicos
y de primer paso por el hígado, estos esteroides pudieran inducir supresión adrenal. Múltiples series de casos y ensayos clínicos que no son de buena calidad metodológica demostraron de manera no consistente que podían producir la supresión adrenal. Pero dos ensayos bien realizados demuestran que definitivamente sí se puede producir supresión adrenal, pero en muy pocos pacientes. Esto tiene un impacto muy importante en la práctica, porque estos pacientes van a continuar utilizando este esteroide para mantenerse libre de síntomas. La dieta es el otro pilar fundamental. La dieta elemental, que consiste en aminoácidos carentes de características antigénicas, de componentes antigénicos, la dieta elemental, que no induce respuesta inflamatoria, cicatriza o elimina la esofagitis eosinofílica en un 98%. Los inconvenientes son los ya conocidos. Muy costosa, el sabor es horrible, habrá que consumirla con una sonda nasogástrica. ¿Quién pagaría esto tan grande? Pero habrá pacientes en los cuales será la única opción terapéutica. La eliminación empírica de alimentos, utilizando el concepto clásico de 6 alimentos, los conocidos que en pediatría inducen más frecuentemente reacciones alérgicas, o 4 alimentos, o solamente la leche, es una opción terapéutica importante. Pero quiero destacar de manera muy contundente que hacer una dieta con base en las pruebas cutáneas de alergias, esta no tiene ninguna importancia. Ustedes pueden ver, haciendo esos pinchazos para ver a qué alimentos el paciente es alérgico o hace reacciones, es o provee una mejoría inferior a solamente suspender la leche. La leche de vaca tiene sustancias químicas que en alguna gente susceptible puede inducir esta esofagitis eosinofílica. De tal suerte que no se justifica enviar estos pacientes al alergólogo para hacerle pinchazos y buscar a qué alimentos él puede ser susceptible cuando la eficacia se logra sin necesidad de este gasto, solamente quitando la leche. Este es un mensaje fuerte de esta presentación. Estos son los 6 alimentos que clásicamente, desde hace muchos años, más de 15 años, se están utilizando como tratamiento empírico de esta entidad. Quitar la leche, el pescado, huevo, trigo y soya, las nueces, maní, cacahuetes, almendras, avellanas. Esto hace parte de lo mismo realmente. Entonces, no solamente las nueces, porque las nueces son similares, tienen componentes similares, y la comida marina, no solamente mariscos y camarones, hay otras cosas que pueden inducir en estos individuos esa reacción alérgica. Pero recientemente, este es un trabajo que tiene una gran audacia en su diseño y un gran impacto en la práctica diaria, y nos encanta comentarlo. El profesor Molina Infante, de España, uno de los líderes mundiales más importantes y que ha aportado mucho al conocimiento de esta entidad, en este trabajo tan maravilloso y audaz, demostró lo siguiente: suspendiendo inicialmente leche de vaca, cereales y gluten, en vez de quitar todos los alimentos, sino solamente 2, y verificando con endoscopia qué sucedía, 43% de pacientes al hacer la endoscopia estaban con eosinofilia controlada. Los pacientes que no se controlaban, les adicionaron suspender huevos y leguminosas. Se hizo endoscopia y se determinó que 60% lograban eliminar los eosinófilos. Los que no lograban mejoría, se les quitaron nueces, peces y mariscos, y con este abordaje step up, stepwise, paso a paso, al final de la cadena, 79% de individuos lograron mejoría de los síntomas, con una característica, que es que se disminuyó en 20% las endoscopias. Cuando se utiliza esta dieta, la suspensión de 6 alimentos empíricamente,
seis alimentos, cuando se quitan los alimentos y se empieza a reintroducir alimento por alimento, después de la reintroducción de un alimento hay que verificar endoscópicamente si es el responsable de la esofagitis eosinofílica. Y así, con cada alimento se hace endoscopia, con cada alimento endoscopia. Y con este enfoque del profesor Molina Infante se disminuye un 20% la necesidad de endoscopias. Por ejemplo, si quitando la leche de vaca y cereales, 43% se mejoran, pues ya son 43% de pacientes que no van a endoscopia de control. Este trabajo me parece tan importante que en nuestro servicio de hace 2 años, apenas se había publicado el trabajo, nos pareció tan audaz. Y recientemente se ha documentado que es costo eficaz que todo paciente nuestro hoy día empezamos quitándole este par de alimentos. Vamos viendo en el camino qué se hace. En el mundo real, recientemente, este estudio multicéntrico, 11 centros de Italia y España, se ha encontrado que los IBPs fueron utilizados por el 76% de los gastroenterólogos y la remisión clínica y endoscópica sucedió en la mitad. La mitad de mejoría consistentemente se ha encontrado en metaanálisis utilizando IBPs. Esteroides deglutidos, pocos gastroenterólogos lo usaron, solamente 10.5%, y se encontró que la tasa de remisión es mucho más alta que con los IBPs, 68%. La dieta de los seis alimentos empíricamente suspendidos dio una eficacia de 52% de manera global. Cuando se utiliza dieta empíricamente o se utiliza IBP, el blanco terapéutico está aquí, en la expresión de la eotaxina, que es la que atrae los eosinófilos en estos individuos. La Asociación Americana de Gastroenterología este año ha liberado este enfoque diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. En pacientes en que se sospecha esofagitis eosinofílica y se documenta los eosinófilos, y se descartan estas entidades que también pueden dar esofagitis eosinofílica, la calasia, síndrome hipereosinofílico, infecciones virales y por hongos, enfermedades del tejido conectivo, desórdenes autoinmunes, vasculitis, etc. Esta esofagitis eosinofílica se trata entonces con inhibidores de bomba de protones. Igualmente, recientemente en Japón, en Asia se ha encontrado que los pickups, el vonoprazan, también es eficaz de manera igual que lo hace el IBP de primera y segunda generación. Si el paciente no mejora, se podría entonces utilizar la dieta, eliminación empírica de seis alimentos, o se puede utilizar esteroides como fluticasona o budesonide. Estos seis alimentos, si el paciente finalmente no mejora con nada, creo que sería una dieta elemental. Los test cutáneos para hacer suspensión de alimentos, no obstante, aquí es recomendado, la evidencia publicada indica que es muy poco el beneficio que se obtiene con la misma. Una cosa importante debe reconocerse aquí, que no hay remisión espontánea de esta entidad. Una vez que aparece, es progresiva, no se detiene de manera espontánea y por eso amerita una intervención terapéutica como aquí se ha mencionado. Tratamiento combinado. No hay estudios. Pero algunos expertos como el profesor Hirano consideran que uno de los líderes mundiales más importantes, este es el papá de la esofagitis eosinofílica. Cuando alguien tiene mejoría parcial de síntomas, mejoría histológica parcial, se podría combinar IBP más esteroides. El mensaje que voy a dar aquí es que en nuestro servicio seguimos las recomendaciones de expertos para determinar la mejoría, etcétera. No bastan los síntomas. Hay que tomar las biopsias del esófago rigurosa y si permanece allí la eosinofilia, se podría, además del IBP, adicionar esteroides, dieta y esteroides, está por verse. Pero recientemente el profesor Delong creo que ha hecho una síntesis magistral de lo que sucede. El desenlace o el espectro de mejorías podría ser esto. No hay respuesta en el individuo. Persiste la eosinofilia, en la histología, 15 o más eosinófilos. Síntomas, persisten los síntomas y disminuyen menos del 30%
en la medida que se toman los mismos. Y en la endoscopia persisten los hallazgos endoscópicos y en el puntaje del ERFS, es decir, las alteraciones características disminuyen menos del 30%. Respuesta, hay una respuesta parcial. Bueno, aquí está cuántos sinófilos se disminuyen, cómo disminuyen los síntomas en su magnitud, 30-90% de descenso con base en los iniciales, la mejoría en el puntaje de hallazgos endoscópicos y completa normalización. Aquí, en este punto, es donde los expertos creen que habrá entonces que utilizar la terapia combinada. Hacia el futuro hay múltiples intervenciones en camino dirigidas con anticuerpos monoclonales a inhibir la respuesta inmunológica de muchas interleucinas. Hoy día podrá decirse que hay resultados muy alentadores, pero sobre el tiempo dirá si van a ser útiles o no. Los mensajes que quisiera que recordaran de esta presentación, queridos colegas, queridos residentes, queridos fellows, doctora Andrea que me acompaña hoy día, es que la esofagitis eosinofílica es la primera causa de disfagia en los adultos. Alimentos y microbioma de manera conjunta participan para que haya una inflamación por eosinófilos. El diagnóstico es con 15 eosinófilos a la histología. El tratamiento son las 3D clásicamente conocidas. Drogas, que son IBP y esteroides, dieta y dilatación del esófago cuando hay estenosis. Damas y caballeros, muchas gracias, muy amables, por su atención.